la innovación es una de las claves del desarrollo, una innovación que va más allá del aspecto técnico. Con la aplicación de la metodología Lean al sector de la construcción, se está haciendo un importante esfuerzo para que evolucionen la filosofía y la estrategia de esta industria. Lean es algo que en realidad puede ser sintetizado en una frase prácticamente. Es un proceso de eliminar desperdicios con el fin de crear valor. Eso es lo que podríamos decir que es la síntesis de este concepto. But the aim now is to be more productive with the money and the resources you have, and Lean gives you that opportunity to be more productive. And I think it's quite important for Spain to adopt Lean techniques for that reason alone, so you can do more with less. So in terms of lean productivity, the move, I mean, we guess about 50% productivity at the moment, and in some cases it's worse than that. By simple lean tools such as collaborative planning, you can go from 50 to 60 and beyond in terms of percentages. And I would expect 80% is kind of where you could get to quite simply through the collaborative planning process. Que la Fundación Laboral de la Construcción desde hace ya 3 años empezó a trabajar en un plan estratégico de la construcción sostenible, y después de llevar un tiempo ya trabajando y estudiando sobre ello, pues nos dimos cuenta de que la innovación era el tema más importante, y dentro de esa innovación pues vimos que la única salida que podía tener a futuro como empresas era a través del Lean Construction.